Casa Real, las tremendas manías de la reina Letizia. Casa Real, nadie dijo que fuera fácil ser reina. Nadie le explicó a Letizia Ortiz signo de interrogación abierta o sí, que en cuanto se comprometiese con el por entonces príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, sus gestos y movimientos iban a ser objeto de estudio, análisis e incluso crítica. La imagen de Letizia Ortiz ha ido evolucionando con el paso del tiempo, físicamente ha mejorado, la edad no pasa por ella y su constante lucha contra la naturaleza a golpe de bisturí han hecho de la reina hoy una mujer absolutamente diferente a la que conocimos. Tiene sus hábitos, sus costumbres y como todo el mundo, sus manías. A continuación analizaremos las 10 manías en la Casa Real de nuestra reina, Letizia Ortiz. Las escapadas en solitario de Letizia. Sus escapadas en solitario son otra de las grandes manías de la reina Letizia, quien no dudó en acudir en solitario a la Feria Biocultura especializada en productos ecológicos y consumo responsables que se celebró en Madrid. Lo hizo, como en otras ocasiones, oculta tras unas enormes gafas, abrigo y maxi bufanda para no ser identificada por los miles de asistentes que deambulaban por la Feria Internacional en IFEMA. Se recogió en pelo en una cola baja y prescindió del maquillaje. Según Semana, compró varios productos de cosmética y adquirió una funda de móvil que evita las radiaciones. Dieta saludable de Letizia. Si la reina Sofía fue toda una revolucionaria por su veganismo, su sucesora, doña Letizia, no se iba a quedar atrás. En la Casa Real a Letizia le gusta cuidarse en todos los sentidos. Estéticamente ya lo sabes, pero interiormente, también. Letizia se ha hecho adicta a la comida ecológica y acude a restaurantes como Mamá Campos, donde por 10 euros por persona pueden degustar deliciosos platos de comida bio sin grasas trans o componentes químicos. Además, hace poco la revista Hola publicaba unas fotografías de la reina Letizia comprando en el supermercado ecológico Natursi del barrio madrileño de Chamberí.